Hola. Así. Pues como que se acabó. Bueno, madre. Eso va a tocar que después le muestren, abuelita, porque se me descarga el celular. Y ya están tocando. ¿Y en este por qué no se podrá? Debe saber. Ay, yo no encontré ayer mis gafas. ¿Dónde dejé mis gafas? Y aquí no. Escuchan, escuchan, los escuchan. Sí, ya estamos, gracias. Vale, ya se. Bien. Vamos a ver, es que porque se va a quedar aquí. Nata, este cable no da. En el bolsillo de arriba de mi maleta hay un cable móvil. Thank you.
Thank you.
Próximos. Pero no vas a no sigue la tele. La transmisión del volumen para que sí, por favor, le pueden bajar el volumen del no, el Zoom. ¿Alguien tiene la transmisión en Zoom en volumen alto? Sí, sí. Es que alguien tiene la transmisión de Zoom aquí en el de la sala. Sigue, sigue, sigue. Aló, aló. Sí, pero ¿se oye bien? Bueno. Llegué a mi habitación estudiantil y mi mamá me había dejado un mensaje de voz en blanco que solo podía significar una cosa.
Días atrás tuvimos una conversación telefónica que una pelada de 18 años no estaba preparada para tener. Te morías y lo sabíamos. Tú, yo y todos. Éramos padre e hija, pero también dos desconocidos a quienes nos separaba a distancia, edad y también un legado tuyo de haber estado ahí y de haber faltado. ¿Qué te puedo decir de lo que ha pasado en estos 20 años? De nosotras, supiste escoger pareja, de entre tantas pretendientes. Mi mamá terminó de criarnos con fortaleza y sabiduría. Somos independientes y berracas gracias a ella. Heredamos tu pasión por tu familia y pueblo. Donde sea que vivamos en el mundo, nos pegamos el viaje a puente. Ya las 3 horas de Bogotá a la casa de Clara son una ilusión. Ahora mínimo 5. En tu pueblo, la panela y guayaba todavía saben la dulce decadencia. Sus montañas siguen verdes a pesar del lento aburrizamiento de sus suegros. Y en las calles se saluda a extraños y conocidos con un adiós. Lara y yo también destacamos el amor por la vida. Laura más por lo animal y ambiental, yo por lo humano. El don de Lala solo lo entiende quien haya visto cómo la persiguen burros, perros y gallinas, donde sea que esté. O quien vea la tenacidad con que construye sus sueños en medio de la selva. Y yo, así lo quisiera, no puedo alejarme de la lucha social. Es una maldita bendición. Las condiciones y la época me llevan a una lucha distinta a la tuya, con el mismo fin de construir la sociedad justa y plena que nos merecemos todas las personas. La mía también es una lucha armada, armada de paciencia que no siempre tengo, compromiso y claridad. No te preocupes, también está armada de chistes y mamadera de gallo. Hoy Colombia vive por primera vez un gobierno progresista y popular de la mano de tu excompañero y de la vice Francia Márquez. Está muy temprano para juzgar si cumple expectativas, pero la esperanza de parar el estúpido y doloroso de sangre a construir futuro en este paraíso terrenal es motivo de soñar con, como dice Edson, que florecerá por fin aquí la primavera. Como te das cuenta, y como es evidente hoy, tú sigues aquí, entre amistades y familia que nos reunimos en persona y desde la virtualidad para celebrar tu vida y legado. Sigues aquí, entre familiares que cada ocasión especial, el asado donde los Rodríguez o los chicos de Parqués tienen que contar un chiste o anécdota de Javier. Sigues aquí, aún entre la nueva generación, primitas y primitos que ni te conocen, pero saben y hasta sienten la leyenda. Y hoy sigues aquí, en cada segundo de mi vida, en cada marcha, discurso, conversación, en cada pelea y disgusto, y en cada beso y abrazo, en cada paso que doy. Thank you.
Esperamos que sea de agrado a todos ustedes. Bueno, aquí viene una canción que creo que es
Se la saben todos ustedes, sería una paz. De hoy día. Que alguien nos acompañe. Voy a poner un escénico. Gracias, Gabriel, por la información. Gracias a Google. Aquí vamos.
Dice Laura que hay que aprender los verdades. Pero para él, ni siquiera para Dios, lo puede ser para mí. Yo tuve acceso a esa familia, y he conocido personas maravillosas, una experiencia hermosa. Tuvimos muchas cercanías, pero también muchas distancias. Y bueno, no vale la pena llorar con ausencia, o sea, eso. Pero sí nos marcó de alguna manera, nos marcó a todos de una o de otra forma. Y yo creo que el mejor balance del paso de Madero por la vida mía y muchos fueron los contactos que nos dejó. Yo creo que Panadero, como diría un literato español, es una víctima propiciatoria. Es propicio que pudiéramos juntarnos no solo en las causas sociales, sino en las causas de afecto. Y esa no sabía de eso, de las dos, pero creo que más de la segunda que de la primera. Bueno, qué anécdotas. Bueno, niñas, me dan permiso, pero voy a colocar a la página de este cuento. Cuando el panadero aparece después de su pérdida, y no sé qué, un día timbraron en mi casa y yo me asomo. ¿Puedo decir una grosería? Y estaba timbrando abajo el hijo del panadero. Bueno, con toda la ley de este país detrás, llegó a mi casa. Pues yo no tuve otra opción de abrirle, de darle la bienvenida. Iba con Vladimir, que era comandante del frente de los de Paracán, ¿sí? Ahí los tuvimos, los atendimos y no sé qué. Después de se va de aquí, no quiero más acá, por la seguridad de mi familia, mi hijo mayor. Julián, que en este momento tiene 37 años, tenía por ahí 6 o 6 que tiene Samuel, mi último hijo. Y bueno, en esa convivencia que tuvimos ahí, Vladimir se fue como a los 8 días y él siguió ahí un poco tiempo, uno de los arreglos, ¿no? Eso es afecto a los arreglos. Ahorita por escribir. Y le digo, oiga hermano, y los Marina sigue brava, y dice, pues no sé, porque como no me habla. Ese, entre muchos apuntes de él, y Javier lo resolvía todo con la mamadera de gallo. Y dejó muchas cosas por resolver, ¿sí? Pero siempre se bandeaba, además, un comediante fabuloso, como él. Bueno, aquí se trata de más o menos con el discurso,
Vamos a cantar, voy a invitar a mi hijo Samuel a que cantemos una canción, Samuelita. ¿Qué vas a cantar? Thank you.
Gracias, señorita. Bueno, no sé si alguien de ustedes quiere reportar más anécdotas de Pandiapeso, que fue el primer apodo. Si ustedes recuerdan, no fue Pandiapeso. ¿Cuál fue? Ah, bueno, sí, pero lo relacionado con el oficio de la masa y la levadura fue Pandiapeso. ¿Cierto, maestro Oído? Fue Pandiapeso. Y como la harina subió, entonces nos pusieron panadero. Ya no había pan de apeso. Bueno, voy a hacer una invitación a un querido amigo, muy cercano, pariente, y que ha trasegado por estos caminos de la música y también de la política. Compañero Edgar Velasco, Rico, por favor, al tablero. Compositor, poeta, compositor de la tierra. ¿Y qué va a interpretar Edgar? Buenas tardes para todas y para todos. A mi pariente, mi prima y a todo este hermoso público. Público, sí, es público que nos ha acompañado y voy a interpretar inicialmente un torbellino que compusimos en Brasil. En Brasil se llama Torbellino. Torrellineiro. Acá es de Cantarraneiro. Tienes que votar por ahí. Thank you.
Bueno, yo cierro la conversación sobre la historia de Javier. Es una persona de amores, de odios, pero más de amores. Y sé que muchas personas que no alcanzamos a contactar por la película hubieran querido estar aquí. Amigas entrañables como Nelson, como Marta, como unos parientes también que hubieran querido estar aquí, pero realmente no alcancé a consultarlos. Niñas, por favor, Natalia y Laura, me disculpan por no haber cumplido con esa tarea, pero lo intenté. Y en el camino encontramos puntos comunes. Matallana, el compañero de él, es el hermano de un compadre mío, de una persona que quiero mucho, Antonio Matallana, que es la fuente. Y bueno, no me queda más sino el humilde homenaje que podemos, o que yo puedo, pues, rendir al panadero, es porque siempre esté presente entre nosotros ese espíritu de mamador de gallo. Y un aplauso para esa memoria. Aló. Bueno, Gustavo, tarea más que cumplida. Muchísimas gracias. Un aplauso otra vez para Gustavo. Bueno, para cerrar nuestro acto, ya pronto vendrá un delicioso ponqué en el mejor estilo tradicional, de la receta aprendida por el Cinta, pero ejecutada esta vez por Yesid, que nos recuerde, pues, como hablamos antes, las épocas y los años que pasó mi papá aquí amasando, el hecho de que el Cinta ha mantenido ese legado favorito de la panadería ladrigueñita. También en sus platos que encontraban, como decía, los amasivos, que hacen parte también de esa herencia panadera. Y ahora vamos a cerrar el acto musical con las hermosas notas que van a salir del instrumento de cuerda de mi primo William Rodríguez. Yo puedo decir que creciendo fui muy cercana a los Rodríguez, ya que pues vivíamos cerquita, mi abuela materna Mercedes vivía muy cerca de ellos, y mi tía Lili y Chelo eran pues los tíos que vivían en Bogotá. Todos mis otros tíos paternos vivían pues aquí en Puente, con mi tío Eduardo, con mi Lili, y ya maternos pues en Medellín, bueno, también en Bogotá, pero por la mi papá. Yo pasé muchos días en la casa de los Rodríguez, con los cuatro muchachos, sobre todo con Diego, mi contemporáneo, que pronto va a ser papá y por eso nos acompañó hoy virtualmente, espero, si no en el Zoom, pues, súper. Gracias por acompañarnos, Steve. Entonces, William va a compartir con nosotros una hermosa música y... ¡Ay, puchitas, mano! ¡Ay, hola! Intervención sorpresa. Sí, intervención sorpresa. Aló. Y para rematar este dueto, tenemos la gran compañía de Jairo Pinilla, el primo de mi padre y segundo primo mío. No, sobrino de mi padre. Esta familia se acusa que dice: primo mío, hola, así es como es tan llenito. Yo pensaba que era cual amigo. Mi primo. Cuquilín, también conoció como Cuquilín por Laura, va a completar este. Muchas gracias. Yeah.
Hola. Hola. Sé que de pronto Dios tuvo un desierto ahí.
Thank you.
Listo, entonces primero. Ah, después sigue para mí. Si quieres venir, señor, de azul, que no me acuerdo. Chaleco, si quieres venir, por favor, adelante. Chaleco, es el primero. No, pasa, no es que el micrófono no es inalámbrico. Una anécdota con mi chico Javier que me rompió la vida. Después de 30 años me lo encuentro y me dice: te puedo seguir llamando al 239-3689. Sí, solamente comunicarles algo. Javier puso la primera piedra. Nuestro señor presidente está haciendo los cimientos. Nos toca construir nuestro país. Y no podemos hacernos los pendejos. Tenemos que poner alcalde en Puente Nacional. Tenemos que hacer la lucha. Y la vamos a ganar. Gracias. Gracias, Chaleco. Si de pronto me equivoco en los apodos, yo anoté que la persona que seguía es Ramiro Velasco. También veo la mano de mis autores. ¿Quién sigue? Gustavo García. Gustavo Gómez, Pablo Gilberto García, ¿verdad? Chaleco sembró una semilla que también sembraron muchos, la regaron con sangre y que hoy da sus frutos por una persona.
personas que lo manejan de una manera diferente para comenzar a construir, a reconstruir este país, este mundo que nos lo han dejado después de 200 años en ruina total. Entonces, pido que todos recordemos a nuestro amigo Javier, como panadero, como zaguero, como mandante juliano, como sea, como David Contreras, como quizás, y que lo recordemos para siempre y cortemos esa semilla que dejó sembrada. Muchísimas gracias, Ramiro. Tengo bonitos recuerdos de ti, de ti. Tenemos aquí al gran artista. Bueno, recordando a Javier, voy a cantar una canción, si se puede, dos llaneras, cosa que lo sensibilizaba mucho. Y los cambios se hacen reconociéndonos desde lo que somos, desde nuestras raíces. Jóvenes, no nos podemos dejar ganar la batalla del reggaetón y de las músicas vacías. Alcemos la bandera de lo nuestro. Hola, mi amor, y no ponga la lucha. Si tú eres tu beso, mi mujer. Dentro de ti se cuenta la vida. De nuestro amor, el tiempo no duraría. Una noche de difícil y feliz, ya no te quiero ni puedo pensar en ti. Y esa noche sin motivo y sin razón, hasta toda la visión, de aquella sola sangre, que dejarme también a cumplir en mi corazón. Y de paz pensar en con contras, de una noche de difícil, ya no te quiero ni puedo pensar en ti. Pensando que si no digo y sin razón, matando con la ilusión, de aquella sola sangre, que dejarme también a cumplir. De tus cabellos y la mirada a la cascada,
que te mojan el corazón. Y yo, que muero de soledad, tengo la yegua en mi silla y para los dos. Y yo, que muero de soledad, tengo la yegua en mi silla y para los dos. Mago de la chacaracha, es mi muchacho. De la nariz, y yo, que muero de soledad, tengo la lengua que cae para todos. Es si quería una vida, señorita, tiene los ojos que caña mucho recién. Es que bien bonita, señorita. Y la sonrisa, las flores en fresca, cristal, bonita como el cristal, que canta en el marchar, de tus cabellos y la mirada cascada, que te moja el corazón. Yo, que muero de mal, tengo la yegua en la silla y para el mundo. Yo, que muero de soledad, tengo la yegua en mi silla y para los dos. Mango de cacharacha, es mi muchacha, por eso son mis sonidos de la nariz. Y yo, que muero de soledad, tengo la yegua en mi silla y para los dos. ¡Bravo! Todavía quedan muchísimas fotos. Ahora la familia, hasta la más cercana, bienvenidos a comer fotos. Muchas gracias. Bueno, ahora tenemos al amigo Alfonso que quiere compartirnos poemas. Y después de eso vamos a mostrar unas fotos. Y antes de que anotar para compartir algo, por favor, me escucha. Buenas paisanos, ¿cómo están? Me alegra de estar en esta tarde con ustedes. Voy a dar un poema costumbrista que tal vez muchos de ustedes ya conocen. ¿Por qué no tomo más? Se está por empezar la zafra en el Ojojón. Ingenio que la ocasión necesitaba peor. Los paisanos sus reuniones hacían en la pulpería donde trabajo ofrecía cosas. Se bebía, se tomaba mucho, quizá con demasía. En el centro Julián Mozo apreciaba de pitos. ¡El marcellano Marcele! Gracias, amigo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice usted que no chupe por lo menos un litro, guaro? A ver, pulpero, ponga un trago que va a tomar conmigo, hermoso, perdón, amigo. Le he dicho que no tomo. No quiero tomar y ya que tanto insiste, escuche. Yo he tomado quizá como el primer. Tú y todos ustedes conocieron a esa que fue mi mujer, igual. Alma pura que ni yo mismo merecí, de alguna envidia. Sí, por ella, únicamente por ella, por no verla sufrir ni lloriquear con tu muchacha en mis impulsos de tomar. Pero un día, cuando Dios se la llevó para ese pago donde no se vuelve, cuando me vi de sol, completamente solo con el hijo de su amor, que formara al juntarse como el mío. Como un fruto. Entonces sí, volví con ansia la bebida y encerrado en mi rancho con un frasco de guaro tomaba hasta perder la cabeza y así cuando estaba bien, pero bien tomado y en la pared de rancho aparecía y me hablaba con esa paz dulce que el canto de la calandra. Esa ilusión se me hacía tan real, se me hacía tan cierta, que un día mi pobre hijo entrando al rancho me dijo, pero
Todavía está tomando bueno, papacito. Lleva 6 días. 6 días tomando. ¿Por qué dura tanto de un tiempo esta parte? ¿Por qué? ¿No ves que estoy vestido de alabos? ¿No ves que cuando voy al colegio todo me grita tu padre es un borracho? Y tiene razón. ¿Por qué, papacito? ¿Por qué no va tanto? ¿Qué por qué estoy tomando? ¿Qué por qué estoy tomando? No es que tomando la estoy viendo. Aquí, si aquí en tu rancho no hay nadie más que usted y que yo, ¿cómo dice? Juana, dice tu hijo que no te ve. A mi madre. Usted está viendo a mi madre. Pero ¿cómo? ¿No me ha dicho usted que mi madre se ha muerto cuando yo nací? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi madre? ¡Quiero verla! ¡Quiero verla! ¡Mire! Era su madre que toma guaro. Hay que tomar mucho guaro, mi hijo, que lo tomo yo. Y un día frente a mi rancho me apego. De adentro me llegó un ruidaje como de risas, llanto, pataleo. Algo más negro que el ojo de mi caballo cruza por mi cabeza y de una patada echa abajo la puerta derecha. Y en eso, revolcándose en convulsiones, estaba mi hijo. Mi hijo estaba en el suelo, asustado. Miré patito, no, y sobre la mesa estaba el frasco de guaro completamente vacío. Lo alcé y levantando la mano para castigarlo, le dije: ¿Por qué has tomado? ¿Por qué has tomado, hijo de una gran? ¿Por qué has tomado? Y mi pobre hijo, dando los ojos vueltos por el espacio, me dijo: Gracias por la oportunidad. Hoy es un día que genera alegría poder recordar al compañero, al gentleman, como era mi compadre. Pero es triste porque se nos fue pronto y no está con nosotros. Pero en el trasegar de la vida, con el maestro que tuvimos haciendo sexto y séptimo en el colegio, profesor de apellido Castro, nos enseñaron a pensar, a ser reflexivos, aprender a tomar decisiones frente a las dificultades. Y esa fue una de las causas que él fortaleció posteriormente en la universidad. Y se convirtió en un ideario que a través de la lucha se podría cambiar el país, contribuir a la transformación y llegar al poder para contribuir en la solución del pueblo colombiano. Ese legado que
mi amigo panadero, nos dejó, nosotros lo tenemos guardado. Y quizás con esas palabras que le dije, aprendimos también a ser reflexivos y a confrontar los idearios de un Estado que siempre nos ha tenido conmigo. Y lo hemos hecho con lujo de detalle a través de la lucha sindical, de las luchas populares, de ese legado que dejó mi amigo panadero. Pero a él también le aprendió, yo tuve esa dicha de aprender de lo que él hacía. Era que en una reunión era el mamagallista experto, era el que tenía la chispa para en su determinado momento hacer reír, era para quitar la tristeza en determinado momento. Era el amigo que me decía a mí, oiga, compadre, usted me ofreció que yo iba a ser padrino de su hija y a este momento no ha mandado a hacer el porqué. Dijo, y cuando lo mande a hacer, en la panadería que fabrica el mejor pan de Puente Nacional. Dijo, panadería La Trigueñita de Metido Bando. Y no lo llevamos a la realidad ese, de que él fuera mi compadre, pero siempre no deseamos compadre. Además, una de las cosas que también que vivimos es que algún día, encontrándonos en Bogotá, le digo, vamos a almorzar. Digo, espere que yo no vaya a un restaurante. Nos fuimos, eso quedaba por ahí mucho dinero. Entramos, almorzamos, dijo, pía lo que quiera. Almorzamos, dijo, compadre, hágase el huevón. Coja la puerta allá de esa vaina, distraigan allá el portero de esa vaina, salga, que yo en tres minutos nos encontramos, en la 58.3. Yo me hice, ¿verdad, pendejo? Salí, esperando que ninguno saliera del restaurante por la mañana, almuerzo, y como a los 5 minutos, allá nos encontramos lo que había hecho él. Que esa era después de la hierba y la y usted me va a meter en el no, es que cuando uno tiene pasta tiene que utilizar ese medio. Esa fue una de las anécdotas que, o sea, no, de pronto tenía dificultades, pero él tenía a veces la forma de cómo solucionarlo. Además, aprendimos una cosa con él, era que el factor de determinación de la familia, él quería mucho a estas chicas, que yo los conocí a estas niñas, a Natalia y a Laura y a Luz Marina. Tengo que nombrar aquí porque está entrañable con ella y a la familia de mi compadre Panadero, a Chelo, a Lili, a Eduardo, a Elcita y a la señora Blanquita, que me decía, mijito, cuando acompañen a Javiercita, por favor, ayúdenlo lo que usted pueda. Le dije, sí, él, más bien yo lo ayudo, él me ayuda a mí, porque entonces, esas son de las cosas bonitas de recordar el panadero. Y que ese legado de la lucha, hoy se dio. Hoy lo tenemos a través, no de la lucha armada, pero sí a través de los eventos democráticos. Y por eso, con el que él compartió de pronto en algunas oportunidades, con Petro, y lo tiene la presidencia, para el bien de Colombia y para el bien de la sociedad colombiana. Gracias. Gracias, Silvia. Queremos dar paso a unas imágenes que nos van a compartir y a unos videos que nos mandaron del exterior. Vamos a ver si la tecnología va. Gracias.
Si alguien se acuerda, la gente que ve ahí, se me queda compartir algo sobre la voz. Carlos Martínez, mi compadre, quedó al lado de Javier y otro amigo que en este momento se me escapa. Y cuando sirvieron la cena, entonces olvidaron los tres platos, el de Javier, el de Carlos Martínez y el de otro amigo. Entonces mi compadre Carlos le dijo a Javier, le dijo: oye, hermano, nos van a dejar sin cena. Entonces dijo: no se preocupe, espere un momentico. Metió la mano al bolsillo y sacó ese ping-pong y se lo colocó. Se puso de pie con el vaso de whisky en la mano y dijo: oye, faltan tres platos. Los banqueteros escucharon eso e inmediatamente corrieron. Fueron servidos inmediatamente. No,
para participar en la colonia de Puentano Residentes en Bogotá. Y en esa reunión eligieron a la junta directiva, eligieron a Javier y eligieron a otros amigos, me acuerdo de Jaime Aguilera, y también se había elegido yo. Después, cuando conformamos nuestras dignidades, Javier fue nombrado presidente de la junta, yo fui nombrado tesorero, y ahí empezó una amistad muy corta, pero muy intensa, muy fuerte. Hicimos muchas reuniones indiscutiblemente, además de la colonia, de las Olimpiadas, nosotros en Colonia participamos en las Olimpiadas, pero también hacíamos algunas otras actividades de orden social. Y finalmente, en alguna ocasión, en una participación en una elección política, en unas elecciones, o la posibilidad de decir, oiga, y si como junta directiva o como colonia participamos políticamente en Puente Nacional, ¿por qué no lo hacemos? Y dentro de ese consenso, pues terminamos armando una lista al consejo, y obvio que pues la cabeza debería ser Javier, indiscutiblemente, me arregló por lo que representaba, por lo político, por lo conocido. Entonces, llegamos a un acuerdo en que definitivamente yo iba en primer renglón y él iba en segundo renglón. Yo de ascendencia conservadora, pues temas que siempre nos marcan en los pueblos, y él de su estirpe liberal. Pero fue un hecho inicialmente histórico, político, porque después de violencia, después del sectarismo que vimos en los municipios, pues nombrar, hacer una lista al Consejo Liberal Conservador, pues eso no era tan común. Y dado esa ideología y todo esto que nos caracterizó Javier, pues echamos para adelante. Y lo hicimos. Recuerdo que creo que no sé si era Roberto o Tito, decía, hombre, Javier, yo lo puedo apoyar. Me dijo, pero es que he hecho un conservero adelante, hombre. Y si no, daremos lo que sea. Bueno, digamos que esa era parte. ¿Y por qué quiero llegar a este cuarto de la anécdota del tema político? Porque hay una anécdota muy especial. Porque obvio que para el tema de la campaña había que tener mucha publicidad. Y en el carro, en la camioneta en la que teníamos, pues estaba la foto mía y la foto de él. Néstor Pérez, primer renglón, Javier Pajaro, segundo renglón. Y un día teníamos a hacer la campaña los fines de semana. Bueno, incluso había hasta unos hechos que marcaban diferencia de lo que pensábamos con Javier, lo que era también su talante. Y en ese momento eran candidatos a la alcaldía. Uno para nosotros nos parecía que era el representante que debía tener el municipio. Dijimos, nos vamos independiente. Y eso pues nos causa muchas dificultades porque, ¿cómo así? Yo estoy par de locos. ¿Con quién? ¿Con qué alcalde van a trabajar? ¿Cómo van a hacer de manera independiente? Bueno, eso, pero era parte de las cosas que logramos hacer y decidimos que, en esa contienda política, entonces veníamos los fines de semana a hacer la campaña, a donde teníamos nuestras ocupaciones en Bogotá, y viniendo en el peaje de Casablanca, pasando Zipaquirá, de veras, no había nadie en el peaje, y estaba la varita de su papá, y pues Javier dijo, echémosle para adelante, y nos cruzamos el peaje sin pagar. Esa vez, a diferencia que antes, sí teníamos pues, claro, y ahora dijimos, madre, ¿cómo vamos a hacer? Porque aparte de una sanción, si llaman a la policía, pues eso va a ser complicado. Y ese hombre, Javier, casi cobran su imaginación y toda, cómo era de hábil en las cosas, a unos kilómetros más arriba había un Renault con un tipo que estaba levantado el capó como varado y dijo, nos acercamos, paramos. Yo, ¿qué hombre? ¿Cómo vamos? Ah, ¿qué? Hombre, ¿cómo les vamos a ayudar? ¿Qué hacer? Llamamos, ¡oh, perfecto! Hombre, para, tranquilo. Y bueno, echamos carreta ahí. Y dijo Javier, oiga, usted me puede prestar el tiquete que fue que se nos perdió. A veces, y claro, con eso resolvimos el tema y ya estábamos mucho más tranquilos. Conseguimos el tiquete del señor que estaba ahí varado y nosotros continuamos nuestro viaje. Pero son ese tipo de cosas que suceden y lo que hubiera podido pasar, que después uno lo analiza, si el carro en el que veníamos viajando tenía la publicidad de Néstor Pérez y Javier Fajardo, si nos hubiera parado, si nos hubiera podido el tiquete, ¿y cómo así? Pero usted, el señor David Acosta, es el mismo que está allá, yo creo que había bajado. Bueno, esa era una anécdota que tenía con la señora especial.
sí, sí, claro. Simplemente leo todo lo que implica eso, ¿no? Había que escribir la candidatura, la lista, y bueno, si usted es el señor Javier Fajardo, ¿de dónde iba a salir? Y salió con el cuento, ¿no? Que lo han atracado en Bogotá y que ha perdido los documentos y que pero Manuel era, el registrador era amigo mío, y bueno, y logramos resolver el tema. Pero ese era el tipo de cosas de Javier. Entonces, para concluir al final, yo conocí a los faltaban segundos para salir elegidos. ¿Y sabe qué faltó realmente? O tres votos. Salvo una mentira. Y era lo que no hacíamos. Porque le hubiéramos podido decir, claro que sí, recuerdo un señor de una vereda, le hubiéramos podido decir tranquilo que su hija, que es la próxima secretaria del consejo, hubiéramos obtenido los votos. Pero eso no era lo que queríamos. Queríamos ganar y hacer una elección común. Era Javier. Entonces, al final concluyo. Cuando yo tenía 18, 20 años, para mí, este hombre era una leyenda. Y en estos últimos años con los que viví una relación tan fuerte de amistad, pues hoy después de 20 años y ver este evento tan bonito, sigo diciendo y sosteniendo, este hombre es, ha sido y será siempre una leyenda. Gracias. Muchas gracias, 306. Por ahí estaba la foto de Telescario. Por ahí cuando estábamos revisando las fotos para imprimir, vimos el calendario. ¿Sí te acuerdas cuando hay fotos? Pero ahí lo que me salió donde está la comunidad, la cabecita con el cinco. Y mira, bueno, tengo un par de anécdotas de Javier. Un personaje aquí con un sentido de humor impresionante, de industria. No sé si su hijo está todavía por acá. Omar está por ahí, ¿no? Ya se fue. En una Semana Santa. Cuando era la tradición, no sé si todavía, que se entra al sepulcro a rezar los 33 credos y no sé qué. Entonces, va saliendo Luis Díaz y va entrando. Entonces le dice, mijo, ¿usted qué hace por aquí? Y yo, no, me siento pues. Aquí arrepentirme. Si yo en mí, si yo en panadero y se voltea, dice, dijo, no solo hay que arrepentirse, también hay que devolver los artículos. Y el otro es que en un festival de ferias, como era un vecino, subía al panadero bien bañadito y perfumado, y no sé qué. Y yo le dije, mijo, ¿para dónde va? Yo, bueno, sí, que le hice la demanda que con la barriga de aquí iba a tratar lo mismo, ¿no? A presentarme. Tengo que avanzar como unos tres meses. Mijo, pero por allá la justicia. Bueno, muchas gracias, pero bueno, sí. Propias hijos que merecía mi padre. ¿Cómo es que es el de ah, sí, Crecia. Acá hay uno bueno de parte de los cuadras. Él molestaba mucho a la prima Sonia, sobrina de prima nuestra. Y un día, para vengarse, Sonia, hija de mi tía Cristina, y un día para vengarse, porque la jodía tanto, lo vio y le dijo. Y donde mi abuelo Roberto y demás a decir que fuera. Y yo, ay, tan lindo, mi papá, así lo ve. Que fuera más hombre, huevón, y va, ya, mira. Bueno, y ya para concluir, queremos compartir unos videos. Desafortunadamente no los puedo agrandar más porque fueron enviados por WhatsApp, pero son unos tips que pagaron los amigos de la Revolución. Vamos a ver.
Muchas gracias a todos y todas.